amigos, amigas, este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review. En esta ocasión les traigo a High Octane Bumblebee de la película Transformers 4, Age of Extinction. Y pues ahí lo tenemos en su modo Camaro. Muy bonito. La verdad es que cuando lo estaba yo viendo en fotos y en videos, pues me llamó mucho la atención. En lo particular a mí me gustó bastante el modo vehículo. Está padre, está bonito. Pero desgraciadamente las decisiones de materiales no fueron muy convenientes para darle solidez a esta figura. Bueno, ahorita les voy a mostrar eso. Ahí se ve su logotipo Autobot, que también lo tiene del otro lado. No tiene muchos detalles que digamos. Lo suave es que pues es negro completamente en vez de ser amarillo. Y pues ahí está. No es la gran cosa. No es muy espectacular. Es bonito, sí, hasta ahí. Y pues vamos a transformarlo antes de eso. Vamos a compararlo en tamaño. Para que no se pierda costumbre. En realidad es más grande que este Knockout. Ahí lo vemos. Y pues ahí está. Eso sí, es más chico que Crosshairs. Crosshairs como que se ve muy ostentoso. Ni siquiera un poco a escala, ¿no? Consideraría que este vehículo debería ser mucho más grande. Pero bueno, en realidad no conozco un Corvette en la vida real. Algún día lo veré en mi cochera. Vamos a transformarlo. Pues no es muy sencillo, no es es muy parecido a las transformaciones de los antiguos Bumblebees. Lo primero que vamos a hacer es pues abrir las puertas hacia los lados. Ahí está. Vamos a, de aquí enfrente, vamos a sacar estos paneles. Ahí está. Luego de aquí pues vamos a levantar el techo. Se supone que vamos a levantar el techo así. Y de aquí, de una vez, ya que estamos ahí, vamos a estirar lo que van a ser las piernas. De aquí vamos a sacar los pies de una vez. Estos paneles o la parte trasera del carro la levantamos, al igual que la toma un poco. Otra vez, ahora de este lado el pie. Subimos así. Los pies pues prácticamente ya están, las piernas ya están transformadas. Ahora lo que son los brazos los vamos a sacar de esta manera. Alas de acá. Aquí ahora vamos a bajar lo que va a ser el pecho. Y si se fijan, pues lo que es el cofre del carro ya se abre automáticamente con pues la cabeza que está aquí. Y de una vez vamos a girar la cabeza para que vea hacia enfrente. Ahora, para que no nos estorbe el techo, tal vez debí de haberlo hecho antes, pero no importa. Vamos a colapsarlo de esta manera, así. Ahorita lo vamos a acomodar correctamente. Vamos a continuar. Aquí enfrente separamos lo que es el frente del carro. Bajamos un poco. Y aquí vamos a, con unas muescas que van aquí abajo, vamos a conectarlas, estas piezas. Creo que me faltó bajar un poco. Denme un segundo.
que hagan clic los dos lados. Ahí está. Ya nada más acomodamos los brazos, bajamos. Del otro lado también. Acomodamos así. Y de acá atrás pues ya está acomodado el techo. Lo hacemos de esta manera para que pues darle un poco de volumen al tronco del robot. Y bueno, así está ya la transformación que nos marca el manual. Y en lo particular, no es muy... Se supone que al momento de subir estas piezas hacia arriba, pues sale esta vista aquí en las piernas, que realmente no le dan mucha vista. Y es más útil si nosotros dejamos estas piezas hacia abajo, pues no estorban cuando se pegan aquí atrás, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es dejarlas hacia abajo y listo. Pues ahí está Bumblebee. La verdad es que a mí me parece una buena figura. Muchos se quejan de la simpleza de la misma, pero creo que es mucho mejor figura que muchas otras, inclusive que Crosshairs de la misma línea. Algo que les hablaba hace rato de que se sentía muy rara, bueno, del diseño, todo lo que es la puerta, por ejemplo, es un plástico transparente, solamente está pintado de aquí. Lo mismo todo lo que son las piezas del techo también es plástico transparente, como si fuera acrílico, ¿no? De modo que pues está muy delgado, no le da solidez a la figura. Algo que me gusta mucho, por ejemplo, ya no lo tengo aquí a la mano, es a Cliffjumper de Transformers Prime. Es el techo y es abajo del techo es el plástico transparente, lo que le da mucho mejor solidez a las piezas. En cambio aquí no, se llega a sentir como si fuera un knockoff, no sé, está muy raro la sensación que se tiene cuando se manipula, pero eso no le baja puntos. De hecho tiene otras piezas que pues equilibran la calidad de la figura. Bueno, vamos a dejar de hablar de eso. Articulaciones, pues gira bastante, gira todo esto, los brazos, antebrazos rotan bastante, tiene articulaciones de cuerda en las extremidades, tanto en los hombros como en los codos. La cabeza pues está en un ball joint, puede girar bastante. No tiene articulación en la cintura. Las piernas puede levantar, girar. La rodilla se me hace muy raro que estén tan pequeñas. Estén muy pequeños los muslos. Los pies pues los puede mover de esta manera. Claro que es, bueno, esto sí es parte de las articulaciones. Esto es parte de la transformación, pero pues ayuda bastante a tener alguna pose buena. Si se dan cuenta aquí, pues trae ya lo que es su arma, que viene con un lanzamisiles a presión, que de repente no funciona muy bien. Ahora sí funciona bien. Qué bueno que Morphy no se presentó. Y pues ahí lo tenemos. Vamos a compararlo en tamaño con... ¡Ah! ¿Dónde lo dejé? Aquí estaba a un lado. Denme un segundo. Aquí está. Ahí lo tenemos con Hound. Ya los dos están borrachos. Ay, porque se... Ahí está. Ya, párate bien. Ahí está Hound. Y de una vez vamos a poner acá a Optimus.
como se pueden dar cuenta, es pues bastante pequeño a comparación del Optimus. Pero pues creo que ahí se balancea todo, ¿no? En cuanto a estética, en cuanto, mejor dicho, en cuanto a escala, no estética. Y pues está bueno este Bumblebee. La verdad es que no es, digamos, no está a la altura de este cuate, pero creo que es buena figura. Considerando que tenemos demasiados Bumblebees amarillos en su totalidad, este hace muy buenos contrastes con su ando medio cansado, hace muy buen contraste con los demás colores negros que tienen en todo el cuerpo. Bueno, pues es todo por el momento, amigos, amigas. Este fue Bumblebee de Transformers 4 Age of the Extinction High Octane Bumblebee. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Chao.